Hello my friends, ¿cómo estamos? Bienvenidos queridos amigos a un segundo episodio. Ahí está todavía Axel esperándonos. Segundo episodio de este rejugado más realista que nunca de Alien Isolation en Cinema 4K y en calidad, o sea, con un mod cinemático, Cinema Mod, con mucha mejor calidad. Alien Isolation como no lo habías disfrutado antes. Continuemos. Warscape. Abramos. Además del modo realista, he cometido la locura de volver a jugar en modo pesadilla. Si es que... ¿Eras tú el que me seguía antes? No podía acercarme. Aquí hay que andarse con ojo. Me conozco. Ya podéis ver la serie porque de vuestro apoyo dependerá. Que sigamos jugando. No queremos problemas. ¿Quiénes sois? Soy John, este es Ringo. Mejor pasamos de estos capullos, no tenemos tiempo para esto. Venga, Yana. Necesitamos llegar a comunicaciones. ¿Podéis ayudarnos? No necesitamos su ayuda. No les digas nada. Venga, ya he arreglado el ascensor. Yana, vámonos, ¿vale? Lo siento. Suerte. ¿Qué coño le pasa a la gente? ¿Y tú por qué tienes que ser tan agresivo? Todo el mundo está acojonado. Van a lo suyo. Se sienten más seguros. Os iba a decir modo realista por la dificultad pesadilla también, ¿eh? Espero que lo de una de esas sea verdad. Vamos a guardar. Todavía no se ha manifestado el modo pesadilla. Aparte que os contaba ya antes, 3 veces que he jugado, ¿eh? La primera parte siempre me cuesta. Espera, deja que me encargue del ascensor. Siempre cuesta. Permíteme, este sitio es viejo, necesito un poco de cariño. Wow. ¿Qué? ¿A qué esperas? Dale al botón. Anda. ¡Qué salto! Te agradecería que me contases qué hostias está pasando, ahora mismo. Mira, guapa. Cuando lleguemos a tu nave, nos relajamos, nos tomamos algo y hablamos todo lo que te dé la gana. Sí, cuando lleguemos a mi nave, vas a tener que decirme qué está pasando, ahora mismo. A ver, ya te lo dije, hay un asesino. ¿Un asesino? ¿A qué te refieres con eso? No lo he visto, pero está aquí. Nos está matando uno a uno. ¿A qué te refieres? ¿Un loco? ¿Una persona? No. Es otra cosa, un monstruo. Ya, dilo. Las mujeres siempre se hacen esperar. Wow, 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 wow. Esto es una peli, amigos. Estamos en Sebastopol de verdad. En esta realidad paralela. Por aquí, agáchate. Esto es una mierda, joder. Deberíamos buscar la manera de largarnos. ¿Estás loco? No hay ninguna salida. Al menos aquí estamos a salvo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Y si vienen a por nosotros? Pues disparamos como locos. Venga, calla, me estás poniendo nervioso. Axel. Axel. Problemas. Vamos como sea. Sígueme. Ahí. La estación parece un cementerio, ¿eh? ¿Amigos tuyos? Ya me he topado antes con esa gente. No les gustan los extraños. Y mira que yo soy un encanto. Pues me sorprende. No lo digo por decir, ¿entiendes? Si quieres ir y decirles hola, reza lo que sepas primero. No tienen esas armas por capricho. Alguien debería hacer algo. Ya lo hacen. Se llama sobrevivir. La gente se está volviendo contra sí misma. El miedo vuelve loca a la gente. Lo he notado. ¿Has estado viviendo aquí? ¿Qué quieres que te diga? La criada se ha cogido vacaciones. Coge lo que necesites. No sabemos cuándo vamos a poder volver. Pues... me he pasado una semana entera aquí metido esperando una nave. Esperándote a ti, supongo. Me voy a pillar el ventilador. Esto está siempre muy oscuro. Deberías llevarte esa linterna de ahí. Llévate todas las pilas que puedas. Úsala solamente cuando la necesites, a ver si nos van a descubrir. Vamos. Cuarta diferencia del modo pesadilla. No sabes cuándo te vas a quedar sin linterna. Por aquí. Tienes muchas... vas a encontrar muchas menos baterías y da igual, porque es mejor no utilizar nunca la linterna. ¿Ahora qué? Yo vigilo el conducto. Por aquí tiene que haber otro. Lo marqué para que no se me olvidara. Vámonos. ¿Y si echas un vistazo? De aquí no nos vamos hasta que encuentres ese conducto. Why don't you let me use the linterna? Porque no tiene batería, ¿veis? No hay indicador alguno. Genial. This one. Axel, es este. Espera, voy para allá. Sabía que estaba por aquí. ¿Ves? Yo me encargo. Venga. Vamos. Será mejor que no nos quedemos por aquí. ¿Viaja todo el mundo así por aquí? Solo los que queremos salvar el pellejo, guapa. La Torrens, esa es tu nave, ¿no? Calla, oigo algo. Sí, te recibo. Vale. Tengo que reunirme con los demás, está ocurriendo algo. Aquí siempre está pasando algo. Vamos, no voy a hacer que se cabre. Sigo pensando que necesitamos más suministros. Armas, comida, todo lo que encontré. Sígueme. Vamos a guardar poco, pero vamos a guardar. Está. Cállate. Quinta diferencia. Espera. ¿Qué ha pasado? Aquí ha estado alguien. Que todo el mundo esté alerta. Tened las armas a mano. Disparad a quien no conozcáis. Mejores enemigos. Quedaos por aquí mientras lo miro todo. Más enemigos. Son demasiados para cargárnoslos. ¿Cargárnoslos? La munición te daña mucho más. ¿Cómo? Probemos a distraerlos. El generador, si lo apagamos, tendrán que ver qué ha pasado. Tú eres más pequeña que yo. Harás menos ruido. Ya. Claro. ¿Quién fue el último en comprobar suministros? Yo. ¿Por qué? ¿Te ha dado por meter la mano? ¿Pero qué coño estás diciendo? Ha estado conmigo todo el tiempo. Falta comida, munición y medicinas. Si no hemos sido ninguno, entonces está claro. Aquí ha venido alguien. Esto no me gusta. Se supone que aquí abajo estamos a salvo. Mierda, ¿qué pasa con el sitio? ¿Qué ha pasado? Es el generador. ¿Apagado solo? No, aquí hay alguien. Echemos un vistazo, todos conmigo. ¿Cómo va todo? Hay que esperar. ¿Quién anda ahí? Sal y no te haremos ningún daño. No parece que esté roto. ¿Y tú cómo lo sabes, Einstein? Si el generador se hubiese fundido, echaría humo. Pues por lo que sea, no funciona. ¿Y si ha saltado el seguro? Habrá sido una rata que se ha atascado y ha hecho saltar el seguro. ¿Una rata? Tendría que ser una rata de la hostia. Yo qué sé. Alguien intenta volvernos locos. Seguro que es el mismo que nos robó las cosas. No quiero ni pensar. Por lo menos vamos armados. Vamos. No hagas ruido. Estos siguen cerca. ¿Cuánto queda? Casi estamos. El tránsito está ahí delante. Esperemos que tu nave siga ahí. Espera. Sebastopol no es como te lo esperabas, Yo ni siquiera debía estar aquí. Tenía los permisos de embarque para la semana pasada. No, la bengala no. No. Fuck you. Nos han encerrado. Vale, vamos a tener que activar las dos consolas a la vez para abrirla. Yo activo esta, encárgate tú de la del otro lado. Vale. Ya, ya. Gracias, Tisana. Me despiste. Axel, detrás de ti. ¡Te jodes! ¡Venid aquí! ¡He pillado al hijo puta que nos roba! ¿Os creéis que lo que queréis? ¡Dejadme en paz, cabrones! Está muerto. Tenemos que irnos, vamos. Cabrones. Venga, justo ahora que tenemos los recordatorios de donativos. Vámonos. Creo que está muerto. Lo han matado. que es un honor además teneros ahí, ¿eh? Un lujo, amigos. ¡Has matado a ese tipo! Porque estaba a punto de matarme. ¡Me has salvado la vida! Aquí se trata de sobrevivir. ¿Lo entiendes? ¿Has oído eso? Oigo algo. Wow. Axel. Qué asco. Adiós, Axel. No puedo quedarme aquí. No podemos. Hemos venido por aquí. Espera, vamos a mirar a ver si hay... Que no. Que estás en pesadilla, chaval. Aquí te mata. En pesadilla te mata en... lugares donde no mueres. Turn the lights off. ¡Wow! ¡Qué subidón! Treinta y tantos segundos largos tarda esto. Primera dificultad. Estaba ahí. Su seguridad es lo más importante. Por favor, informen de cualquier avería inmediatamente. veamos. A ver si me sale a la primera. Vamos. Un sintonizador de acceso. Estaba intentando piratear el ascensor. Los circuitos están quemados, se arregla fácil. Solo tengo que encontrar una célula de datos. Ya. A ver, por aquí. Poneos a buscar por ahí. Creo que se han ido. Mejor lo dejamos. Creo que no debería haber hecho esto. Es una mierda. ¿Os sentís seguros? Porque está claro que yo no. Vamos. Vamos. Aquí mueres. Un disparo y estás muerto. No debería de haber activado el purificador de ahí. Y hubiéramos pasado a la primera. Vámonos. Aquí, pues es realista. Una bala, mueres. Chicos, por aquí. Aquí hay alguien. Izquierda. Un sintonizador de acceso. Estaba intentando piratear el ascensor. Los circuitos están quemados, se arregla fácil. Solo vámonos. Tengo que encontrar una célula de datos. Que sí. Voy por aquí porque hay cierto tempo, que es el que empleas en venir por aquí, como para que este otro se vaya. Aunque, atentos, que la IA cambia. Especialmente el xenomorfo, ¿eh? la liamos. Demasiado rápido. Antes tardé un poquito más, pero por eso hacía ese viaje. Venga. Vamos. Aquí, como te metas por la derecha... Los circuitos están quemados, se arregla fácil. Solo tengo que encontrar una célula de datos. Estás perdido. Si veis el gameplay que hice... La cantidad de tiempo que perdí aquí. Entonces, más tiempo de altavoz. Él está yendo. El de aquí. Eso les lleva al vestíbulo. La IA inteligente. Ahora vamos a tener que cambiar la pauta. En este caso vamos directos. Pocos juegos ahí, así de buenos. Y yo aquí me pasaba... Yo esto lo hacía. En plan, me ven, me disparan, me salía, aguantaba un rato y no. Un sintonizador de acceso. Estaba intentando piratear el ascensor. Los circuitos están quemados, se arregla fácil. Por la derecha se puede, pero... Al vestíbulo, nada más. Mira que antes odiaba a Sigson. Nos damos el piro, ¿eh? Toda la estación se ha ido a la mierda. Solo hemos hecho lo que debíamos. Esto es un horror, ¿eh? Directos a la puerta. Cambió el tempo de lo que hicimos. Mejor que no sepan que estamos. ¡Wow! Primera vez que tenemos estas vistas aquí en Sebastopol. Nada que ver el juego. Ni en PS3, ni en PS4, ni nada. Creo que se fue hacia abajo. Venga. Yo por ahí no voy, ni hablar. Tiene tu herramienta. Si no funcionaba, busquemos otra manera de subir. Llevamos demasiado tiempo aquí. Luces fuera. Guardar. Aunque se puede evitar, pero ya que hemos pasado esto y que hemos muerto. El objeto más inútil del juego. Bueno, tanto como el más inútil, pero casi. Ya se le siente. Era para directamente aquello o aquí. Aquí. finalizado. Cierre de seguridad iniciado. Espere a los controles de seguridad. Vamos. Rápido. Ahí está. Este sintonizador ya funciona. O vendremos a ver esto más adelante. Probemos la cosa esta. Vamos aquí, que luego nos va a dar pereza. Luego al nivel 3 se las traía. Qué tiempos debajo de las mesas. Aquí no pasa nada. Uno de los momentos más flipantes del juego. Qué bonito sería pirarse en este ascensor, ¿a que sí? Por aquí jamás he venido. Hay un premio, hay un juguete. Me suena esto de nada. Vamos por arriba. Que aquí te pueden matar, ¿eh? Y aquí es fundamental que no meta la gamba a la primera. ¿Cómo le gustan los conductos al chiquillo? Vámonos. Bueno. Siempre es apasionante hacer este juego. ¡Wow! Amigos. Bueno, pues espero que os guste el juego, ¿eh? O sea, que os guste la idea de volver a jugar. Y me encantaría, ¿eh?, que me dierais la oportunidad de dar el apoyo suficiente como para disfrutar con vosotros de este Alien Isolation en modo cine, en 4K y con una calidad gráfica y efectos que superan sin ninguna duda las versiones de consola. Espero vuestros likes, ¿eh?, como agua de mayo. Vamos a guardar. Vamos a quitar luces. Vamos a saludar aquí al colega. Hola, me llamo Ripley, Amanda Ripley. Necesito ayuda. Por favor, siéntese. Alguien la atenderá en un instante. Normal que Sixon pierda la carrera tecnológica. Nuestros sintéticos están diseñados con la sencillez en mente. Ni simulaciones emocionales, ni características vitales reales. Ellos solo trabajan para usted, para que pueda vivir su vida sin más preocupaciones. Androides amigo, brillantemente simples, simplemente brillantes. Y viene un puntillo que es complicado, ¿eh? Es complicado. Espera, la puerta, perdón. Bueno, y aquí, espera, también podemos controlar comunicaciones. Ya está. La vida transcurre deprisa y es fácil sentirse abrumado. Aquí en Sixon deseamos una comunicación sin fronteras. Queremos conectar a las personas allá donde estén. Para ello, qué mejor que un servidor Apolo que module, distribuya y centralice todas las comunicaciones, de modo que ni un solo mensaje deje de llegar a su destinatario. Cuidamos los pequeños detalles de sus proyectos más ambiciosos. Casi he despedido el vídeo, pero la verdad me estoy metiendo por donde ahora no es. Así que no te vayas porque esto... seguramente te estará refrescando la memoria. Necesito ir a control de comunicaciones, es urgente. Esa es un área restringida. Es una emergencia, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? Apolo tiene la situación bajo control. Su inscripción casi se ha completado. Déjalo, ya encontraré la manera de entrar. No se lo aconsejo. Laberinto, ¿qué es esto? El sensor de movimiento era aquí. Sensor. Lo han modificado. Nuestro juguete. Poco. Lo vamos a usar aquí en Pesadilla, sobre todo. Es útil para saber a dónde tenemos que ir. ¿Tiene algún problema? No. Ninguno. Ningún problema. cierre manual a la puerta que va al piso de arriba. Mari, si recibes esto, estoy intentando llegar hasta comunicaciones. No te he despertado porque sabía que intentarías detenerme. Entiéndelo, por favor. Es nuestra única oportunidad. Alguien tiene que restablecer las comunicaciones. Tenemos que conseguir que las autoridades de la Tierra sepan lo que está pasando. No es la puerta que ha abierto. Nos dejaré solas a Claire y a ti. Es ahí arriba, tú. Richard Groy. Richard Groy.